Argentina en noticias. El canal Pacapaca lanza hoy su nuevo portal interactivo de contenidos digitales. Está dirigido a niños y niñas de Argentina y toda América Latina, con la idea de fortalecer y ampliar las posibilidades de protagonismo y participación y desarrollando sus potencialidades creativas. El nuevo portal digital se propone como inclusivo y plural y potencia los objetivos de la señal en el sentido de conformarse como un proyecto de convergencia infantil educativo, público y federal. La minera brasileña Vale 12 invertirá casi 6 mil millones de dólares en Mendoza. Lo confirmó la presidenta Cristina Fernández y será a partir de febrero del año próximo para la explotación y extracción de potasio bajo las más estrictas normas de protección ambiental internacionales. La mandataria además brindó otros detalles trascendentes del emprendimiento que beneficiará además a Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Se va a hacer además una usina el Malargüe, porque va a ser de integración vertical. La inversión va a ser además en ferrocarriles, más de 400 líneas de ferrocarril de carga que van a pasar por Neuquén, por Río Negro, para terminar finalmente en la construcción de un puerto en Bahía Blanca, donde este granulado, que se va a hacer y procesar absolutamente todo aquí en Malargüe, se va a cargar a granel. Pero además, la mina va a estar sustentada por una explotación de gas shale, famoso gas shale, que hoy somos el tercer reservorio a nivel mundial en la provincia de Neuquén. Por eso digo que impacta en varias provincias, fundamentalmente en Mendoza, pero también en Neuquén, donde se va a perforar y a extraer el gas shale. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.